Muy buenas noches, sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente a este día lunes 14. Antes de iniciar, pues me gustaría que me confirmaran, por favor, si me escuchan bien, si el audio se escucha claro, si no se escucha cortado. ¿Me confirman, por favor? Good evening, teacher. Hola, hola. Se oye bien. Ah, ok, excelente, Mr. Guerrero. Gracias. Bien, vamos a nosotros a retomar lo que discutíamos el pasado jueves. No sé si ustedes han avanzado en el desarrollo de los ejercicios. De hecho, antes de pasar a lo que es la temática que corresponde a este día, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre los ejercicios que se encuentran en la plataforma. Si hay alguna duda, si es necesario resolver uno, si no podemos resolver cualquiera de los ejercicios por X motivo, me lo pueden decir ahorita y con gusto vamos a la sección y lo revisamos juntos. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Hola, hola, teacher. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, Sandra. Pues ahí vamos avanzando en la plataforma, teacher. Con la sección 5, si no he podido iniciar. Uh-huh. Y había pasado las secciones, pero me había quedado con un ejercicio de la sección 1 que no lo había podido resolver. Era el 1.10, pero el fin de semana lo pude resolver. Ah, ya lo resolvió. Oh, ok, perfecto. Sí, me costó un poco porque no sé la estructura, no se la lograba dar, pero sí, uh-huh. Lo último sí lo logré. Sí, de hecho, vaya, en caso de que tal vez en las videoconferencias no quieran solventar esos ejercicios o pues sí, por A o B motivo, no lo quieren mostrar o no quieren decir, pueden enviar un mensaje al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ahí cualquier compañero, yo veo que en este caso muchos son bastante colaborativos y les ayudan al resto, ¿sí? Así que no duden en enviar un mensaje en caso de ser necesario y entre todos, pues, aquí estamos para ayudarnos. ¿De acuerdo? Ok, gracias, teacher. Muy bien. Entonces, vamos a retomar el tema que veíamos la semana pasada. En la sección número 4, yo recuerdo que veíamos el tema de broccoli, it's good for you. Hablábamos también un poco acerca del scanning. ¿Okay? ¿Qué recuerdan acerca del scanning? ¿Qué es? What do you remember about scanning? What do you remember about how to use it? When to use it? ¿Lo recuerdan? No. En lo personal me ha quedado poco claro eso, teacher. No le ha quedado claro. No me ha quedado bien claro. Así como a ojo de águila echar el para ver como la información más básica para. Ajá. En el caso, sí, como lo más de importante de algún texto. Uh-huh. Vale. Sí, de hecho va orientado más o menos por ahí. Les hablábamos en la clase anterior acerca del scanning. El scanning pues es una técnica que se utiliza muchísimo en texto. De hecho, usted tal vez lo ha utilizado de forma involuntaria o ¿qué podemos decir? De forma inconsciente, ¿sí? La técnica del scanning es simplemente identificar la información exacta que nosotros queremos encontrar en un texto sin leer ese texto completamente. ¿Cómo así? Vaya, por ejemplo,
si yo les, si dentro, si tenemos una biografía, un ejemplo, si tenemos una biografía y yo les pregunto la fecha de nacimiento de la persona de la biografía, usted no va a ir a leer todo el texto, ¿sí? Usted va a buscar inmediatamente el qué, dónde aparece una fecha, ¿sí? Cuando usted encuentra una fecha, entonces empieza a ver, ¿será esta la fecha de nacimiento? Inmediatamente, sin leer todo el texto, ¿sí? La técnica del scanning se basa en eso, buscar información específica, buscar información puntual sobre cualquier cosa que nosotros queramos encontrar, ¿sí? Sin la necesidad, y aquí es donde por el porqué la técnica del scanning, sin la necesidad de leer el texto completo. Nosotros podemos saber, o podemos tener un libro completamente, hablando de 25 páginas, 30 páginas, ¿sí? Y si nosotros no lo hemos leído con anterioridad y queremos sacar X información, nosotros vamos a empezar a utilizar esa técnica del scanning, ¿sí? A buscar qué es lo que necesito. Imagínense un libro de recetas de 30 páginas. ¿Quiere usted hacer un bistec? Entonces usted empieza en su libro y a buscar dónde se encuentra esa receta, ¿sí? Una ensalada o cualquier otra cosa que nosotros queramos buscar de forma específica. Sin necesidad de empezar, página 1, se encuentra esto, página 2, no, es buscar información específica. No sé si queda claro en qué consiste el scanning. Hoy sí, teacher, gracias. Sí, vaya, perfecto. Muy bien. Vamos a pasar nosotros ahora a la parte del lesson objective que tenemos en este caso para la sección número 5. El tema de la sección número 5, disculpen que no estoy compartiendo mi pantalla. En este momento hacemos. Ahí está. En la sección número 5, tenemos un lesson objective que nos dice: By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. O en español, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. A ver. Vamos a hacer un pre-knowledge, ¿okay? O conocimientos previos. ¿Cuáles son los deportes populares en Estados Unidos y Canadá? Fútbol, soccer. Okay, soccer. Americano. Soccer, basketball. American soccer. Mm-hmm. Okay. The thing here is we have something different. Soccer is what we play with a ball, okay? El fútbol, traducido al español, ¿verdad? Fútbol, o en inglés llamado soccer, es el que se juega con balompié, ¿sí? En inglés sucede que tenemos dos formas de poder decir fútbol. Uno es fútbol, ¿ok? Y el otro es soccer, pero son dos deportes completamente diferentes, ¿sí? El fútbol o American football es uno de los deportes populares de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y el soccer? El fútbol se ocupan las manos, en el soccer no. Exactamente. Muy bien. En el fútbol es como más de lucha, más de destreza, en cuanto a habilidad de correr, que hay habilidad de fuerza. En cambio, en el soccer es diferente, porque aquí no se permite el contacto físico, ¿sí? Bien. ¿Y en Canadá? ¿Cuál es el deporte popular de Canadá? El hockey. Hockey. Ok. Vamos a ver nosotros un video donde se nos va a mostrar
la parte del vocabulario de sports and seasons. Les voy a pedir que presten mucha atención a este vocabulario porque luego de ello vamos a realizar una actividad. ¿Sí? Bien. Vamos a expandir esto y vamos a reproducirlo. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time. Okay, nos vamos a quedar con esta parte y voy a retomar desde aquí. Okay, aquí vemos nosotros este pequeño cuadro, un chart, where we have different type of sports according to the seasons that usually we used to play. Okay, so we're going to see here in El Salvador, okay, what are the different sports that we play for each season. First of all, we're going to define how many seasons do we have in El Salvador. Okay, ¿cuántas temporadas tenemos nosotros aquí en El Salvador? Dos, summer y winter. Just summer and winter. Ok. Aquí en El Salvador, ¿cuáles son los deportes que más o que usualmente se juega para ambas soccer. Estaciones? Ok, soccer is the first one. Ok. What about the others? Just soccer. Just soccer? Solamente volleyball. Volleyball. Okay. Basketball. Basketball. Ah, basketball. Yes, that's another one. Soccer beach. Soccer beach. Okay. What else? What else? Baseball. Baseball, sí. Es otro de los más comunes que tenemos nosotros aquí en El Salvador. Bien. Vamos a hacer una pequeña actividad con estos deportes que nosotros usualmente vemos aquí en El Salvador. Les voy a pedir que creen un texto, ¿sí? Describiendo cómo se juega cada uno de esos deportes. El texto debe tener como mínimo para descripción unas 3-4 líneas. Como mínimo. Si usted le quiere agregar más, perfecto. ¿Sí? Pero en este caso, les voy a pedir que no solamente me hagan o me describan, mejor dicho, un deporte. Seleccione por lo menos dos, ¿sí? De los que hemos mencionado y de los que nosotros conocemos, porque les digo que de los que conocemos aquí en El Salvador, porque son los que nosotros vemos a diario y sabemos cómo se juegan. Entonces, para esta actividad nosotros vamos a tener 5 minutos. ¿Les parecen 5 minutos o les parecen 8? 5 u 8. 8. 8, vaya.
Vamos a trabajar con 5 y luego vemos si trabajamos con 8, si no hemos terminado en 5. ¿Me confirman, por favor? Van a trabajar de forma individual, como les repito, 2 tipos de deportes. Si usted conoce cualquier otro de los que están en pantalla, puede seleccionarlo, ¿sí? Siempre y cuando lo pueda describir, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con la actividad? Yes, teacher. Ok, muy bien. Comenzamos a partir de este momento, entonces.
Chicos, cuando terminen, por favor, confírmenme si ya lo hicieron, sí. Sí. En este caso, completaron el ejercicio, porque de esa forma puedo saber yo y así retomamos. Good evening, teacher. Good evening, sir. Tell me. Mr. Alvarado. Yo creo que ya. Okay, vamos, you're ready. Vamos a ver si. Ready. Okay, so let's see. I'm ready. Okay, perfect. ¿Puedo? Yes, you can. Okay. Okay, dice, in the summer, Salvadorian people play soccer in the beach. But the Salvadorian people exercise in the gym in vacation. Only that. Very good. So, do you write any other sport? ¿Escribió algún otro tipo de deporte? ¿O solamente sí, sí, eso? Sí. Exercise in the gym. Es otro deporte. Ah, people exercise in the gym. Ah, okay. Oh, correcto. Es correcto. Okay, very good. Mm-hmm. So, Mr. También, dice, también de Salvador, people exercise in the gym in vacation. También el gimnasio es un ejercicio que se hace muy a menudo. Sí. Está dentro de los deportes, pero como que no se toma muy en cuenta, muy como en cuenta. Un deporte bastante practicado. No. Pero en ese caso el gym es de deporte competitivo, ¿no? ¿Verdad? No. De hecho, sí. ¿Sí? Sí, es competitivo. El físico-culturismo. Okay. Pero físico-culturismo, sí, es así. Ajá. Pero está dentro de está dentro del rubro, sí, no, gimnasio, físico, culturismo, sí, ajá, dentro de gimnasio, no, o sea, no lo asociaba, es el problema. Sí. También okay. Está lo que es la heterofilia, y que está dentro de lo que es el deporte de sí. Un gimnasio. Ok, perfecto. Mr. Guerrero. Thank you, teacher. Okay, sir. In El Salvador, the people play soccer in the spring and winter. Each team has 11 players. Basketball is all players in the spring and winter. And each team
has fly player and is played with the hands. The soccer is played with the feet. Oh, okay. Okay, very good, sir. Okay, very good, sir. Miss Hernandez, your turn. In El Salvador, people all year play soccer and basketball. Mm-hmm. Soccer is a popular game. Maybe it's a cheap sport. Okay. Just that? Sí. Okay, very good. So, anyone else who wants to participate? Anyone else? ¿Alguien más que quiera participar? Yo. Okay, Ms. Duan, go ahead. Soccer is played on the field with several players. And basketball is played with the hands against all opponents. Okay, very good. So, thank you, Ms. Thank you to everybody. Thank you to Mr. Alvarado, Mr. Guerrero, Ms. Duan. Who else was here? Ms. Hernandez, for your participations. Bien, as you know, here in El Salvador, the most common sports here in El Salvador are soccer. And some, we also play soccer, which as you said before. And there are some others like basketball that is one of the sports that has no like relevant participations here in El Salvador, but we have that sport here. And the other one, swimming, okay? Swimming is one of the other sports that we have here in El Salvador. And they are less common than the other ones, but we have it here. And there are some others, but there are some like, como más, casos más cerrados, ¿sí? Sí existen muchos más, pero no tienen una gran comunidad como en otros países. Por ejemplo, tenemos el fútbol americano, o el American Football. Sí se puede observar tal vez en X lugares que se puede jugar ese tipo de deporte, pero no tiene tanta relevancia aquí en El Salvador. Uno que está tomando bastante fuerza, un deporte que está tomando mucha fuerza aquí en El Salvador, es el de bike riding, ¿ok? Más que todo, el bike riding se está popularizando bastante porque diferentes instituciones lo están promoviendo. Aparte de que pues, por medio de ellos se está trabajando una vida saludable, como lo mencionan algunas instituciones. Así que son muchos los deportes que se pueden practicar en el caso de nosotros. Si alguno nos interesa, la invitación es a participar, tanto para nuestra salud, que es muy beneficioso practicar un deporte. Tal vez no vamos a ser los mejores de ese deporte, pero por lo menos nos vamos a estar ejercitando, distrayendo un poco. Así que cuéntenme de su experiencia. ¿Qué tipos de deportes han practicado anteriormente? What kind of sports have you practiced before? What kind of sport have you practiced before? For instance, Mr. Alvarado, can you tell me one of them or two? Sorry, in Spanish, please. algún, vaya, si me puede contar si usted ha practicado algún tipo de deporte de los que tenemos aquí. Uno, dos, tres, ¿cuántos? Yes, I practice usually play soccer. You play soccer, okay. Mm-hmm. Sí, soccer. Bike riding es ciclismo. No, pues no.
golf, soccer, soccer, play football. Have you ever practiced basketball? No, play soccer. Only soccer. Only soccer. Only soccer. Yes. Oh, okay. Okay. Miss Duwon, what about you? Have you ever practiced any other sport? Tennis, swimming, baseball. I don't know. Yes, my favorite is soccer. Your favorite one is soccer. Oh, okay, very good. Yeah. And Mr. Mm-hmm. Rodriguez, what about you? What is your what are the kind of sports that you have played before? Mr. Rodriguez? Edwin? Hello, teacher. Hello, sir. Hello, teacher. I play soccer every Sunday, teacher. You play soccer every Sunday? Okay, very good. Yes. Are you a professional player? No. No, just for fun. I play in my city. Oh, okay. It's just for fun. Solo por diversión. Yes, yes. Okay, very good. Excellent. Miss Contreras, what about you? Miss Beatriz Contreras. Have you ever played any sport before? No está por aquí. Y Miss Parada, Miss Esther Parada. Hola. Hello, Miss. Have you ever played any sport before? No, ninguno. Ninguno. Even in school, aún en la escuela. Anteriormente. Ah, sí, es softball. Softball. Ah, okay, very good. Okay, so here we have some in this case we have the vocabulary about different sport seasons. As you know, we have played golf, soccer, football, bike riding, hiking, baseball, tennis, volleyball, swimming, hockey, basketball, ice skating, and skiing. So we have a lot of sport, and also we have some others that are not included here in this chart. Tenemos muchísimos más deportes que no están incluidos dentro de este cuadro. Como ustedes observan, pues son los más populares en Estados Unidos y Canadá. We are going to move on the next exercise in the next lesson, and it says that by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. First of all, primero, vamos a recordar nosotros un poco acerca del uso del presente simple. Voy a compartir para ello una pizarra, para trabajar esta parte del simple present. Como ustedes saben, el simple present tiene tres formas, ¿sí? ¿La recuerdan ustedes? ¿Sí recuerdan las formas del presente simple o simple present? ¿Cuáles son las tres formas que tienen estos tiempos? El verbo to be. El verbo to be, esa es una estructura del presente simple. Cuando yo hablo de formas del presente simple, hago referencia a las formas afirmativas, la forma negativa, y por último tendríamos, ¿qué otra forma? La pregunta. La de preguntas o también llamadas formas forma interrogativa, ¿sí? Ahora bien, en la forma interrogativa, esta se divide en dos. ¿Sí? Tenemos nosotros los yes, no questions, que es una de las formas que nosotros
tenemos para utilizarlo. Vamos a escribirlo por aquí. Yes, no questions. Ok, los yes, no questions. Y por otra parte, nosotros tenemos los WH questions. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien lo sabe? La diferencia entre WH questions en yes, no questions. ¿Sí saben la diferencia? En la W question es para dar una información más amplia. Más amplia. Ok. Los WH questions nosotros utilizamos para preguntar sobre detalles de algo. Cuando hablamos de detalles, en los WH questions se desglosa una lista un poco amplia en el cual nosotros podemos preguntar qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes, ¿ok? O cuáles. Y la respuesta que nosotros vamos a recibir sería información abierta, por llamarlo de una forma. Abierta en el sentido de que puede variar, porque depende específicamente de quién yo le pregunte, esa persona me va a contestar con su situación. Lo que yo les he preguntado, por ejemplo, si yo le pregunto a Beatriz, Beatriz, veamos, le puedo hacer la pregunta en inglés. Who is your boss? Who is your boss? ¿Quién es su jefe? Who is your boss? Ok, la respuesta que yo voy a recibir de Beatriz sería, my boss is, y me va a decir el nombre de X persona, pero va a variar si yo le pregunto, por ejemplo, a Mr. Alas, ok, o a Mr. Guerrero. Cada uno tiene, bueno, dentro de sus compañías donde trabajan, algún jefe inmediato, y de acuerdo a quien le pregunte, la respuesta será diferente. Cuando nosotros hablamos de los yes no questions, hacemos referencia a aquel tipo de pregunta donde únicamente puedo responder sí o únicamente puedo responder no. ¿Ok? Un ejemplo de ello podría ser, es, vamos a ver, Mr. Guerrero, are you a soccer player? ¿Es usted un jugador de fútbol? No. La respuesta que me va a dar él es sí o no. ¿Ok? Sí o no. Ese tipo de preguntas en inglés, anteriormente veíamos que... No, perdón, ese tipo de respuesta en inglés, anteriormente veíamos que nosotros... No podemos responder únicamente sí y no. En español es correcto. En español podemos decir sí, en español podemos decir no y está correcto. Pero en inglés, cuando nosotros contestamos, debemos hacer lo siguiente. Escribimos yes. Si estamos utilizando, por ejemplo, el verbo to be como auxiliar para el presente simple, podemos responder yes, I am. ¿Okay? O... La otra posible respuesta sería no, I am not. Si ustedes observan, tenemos aquí el pronombre I, porque vamos a suponer que sea una pregunta personal, una pregunta directa a X persona. Esa persona me va a contestar de acuerdo o me va a incluir dentro de esa respuesta el pronombre personal, porque es sobre él quien se está hablando, ¿sí? Ahora, si yo hago la pregunta haciendo referencia a alguien más, el pronombre ahí, el I, ese va a cambiar. Puede ser he, puede ser she, puede ser we, si hablamos en plural, they, si hablamos en plural, y por supuesto, el verbo también cambiaría. Por ejemplo, podemos decir yes, they, are, o no, they
are not. ¿Ok? Solo por poner ejemplos. Si ustedes observan, lo que estamos cambiando aquí en este ejercicio es el pronombre. ¿Sí se puede visualizar en sus pantallas? Sí, teacher. Vale. Muy bien. El verbo, ojo con esto, el verbo nosotros debemos conjugarlo de acuerdo al pronombre. Eso ya lo conocemos nosotros, anteriormente lo hemos visto. ¿Sí? El conjugar verbo con pronombre. Vale. Dejemos a un lado esto de los yes, no questions. Porque el tema principal es cómo construir WH questions. ¿Ok? ¿Cómo construimos preguntas con los WH words? Dentro de los WH words, voy a crear una lista por aquí. Nosotros tenemos what, okay, who, when, where, how, which. ¿Algún otro que me haga falta? Why. Oh, ¿perdón? Ah, why. Muchas gracias. Ok, why. Gracias, mis. Bueno, ahí tenemos nosotros los WH words. Ok. Bien. ¿Cómo construimos nosotros los WH questions? ¿Cómo los construimos? Si nosotros hablamos del simple present, nosotros también hablamos de las formas en las que nosotros podemos utilizarlos de acuerdo al verbo al que hagamos referencia. Hay un verbo que es muy común. ¿Sí? ¿Saben cuál es el verbo más común que existe en inglés? ¿Sí? ¿No? Do. Do. Dice el segundo. El verbo más común, el primer verbo más común, todo, es el verbo to be, ¿sí? Por todas sus formas que tiene y cómo nosotros lo podemos utilizar. Es el más común, se le conoce como el más común, porque usualmente nosotros siempre lo incluimos en algún momento en una oración. En el caso del do, decíamos que es el segundo más común porque este se utiliza más que todo como auxiliar dentro de las estructuras en inglés. Pero vamos a trabajar con el verbo to be. ¿Okay? El verbo to be tiene tres formas. Nosotros ya las conocemos. Es am, is, and are. Cuando nosotros vamos a utilizar una estructura con WH questions, nosotros decimos que vamos a utilizar. Esta es una fórmula, por decirlo de cierta manera, que nosotros podemos utilizar. Y es utilizando un WH word, que son los que tenemos a la derecha. Vamos a utilizar nosotros el verbo to be, vamos a utilizar nosotros un sujeto, subject, y vamos a utilizar un complemento, más el signo de interrogación. ¿Sí observan esta fórmula que tenemos por aquí? ¿Sí la observan? Yes, teacher. Sí, se puede observar. Vaya, preguntas bastante básicas que utilicemos nosotros en inglés. Por ejemplo, esto es en una conversación o de las que nosotros armamos es bastante común. Where,
are. Vamos a hacerlo por colores. Vamos a cambiar el color de esto. Vamos a utilizar un verde. Where are you from? Bueno, podemos ver en nuestras pantallas el siguiente ejemplo. ¿Sí? ¿Lo podemos observar? Sí. Vaya. Yes. Sí se puede observar. Vaya. Si vemos ahí, nosotros estamos utilizando un WH word, ¿okay? Estamos utilizando una forma del verbo to be, estamos utilizando un sujeto y un complemento, ¿sí? O objeto de la oración, si lo queremos ver de esa forma. Pregunta. ¿Alguien sabe el significado de esta oración? ¿En español? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Vives? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Y cuál sería la respuesta que nosotros le podemos dar a esta pregunta? I'm from El Salvador. Ok. Puede ser, por ejemplo, I am from El Salvador. Esta es una oración que nosotros podemos construir con el WH word, ¿ok? WH word. ¿Haciendo uso del qué? Del presente simple. ¿Sí? Si nosotros tenemos una pregunta en presente simple, nuestra respuesta va a ser también en presente simple. ¿De dónde eres? Yo soy de El Salvador. ¿Sí? Presente simple. Otra pregunta que podemos estructurar. Veamos lo siguiente. Podemos escribir nosotros, un segundo. Podemos escribir nosotros una oración un poco más o menos común. Who is that man? ¿Okay? Tenemos la misma estructura. Lo que sucede es que nosotros estamos utilizando otro tipo de sujeto. ¿Sí observan la oración? Who is that man? Sí. Vale, perfecto. Si vemos, cumple la misma regla. WH word, el verbo to be, el that, en este caso sería el sujeto, porque esto se convierte en un pronombre, ¿sí? Y el man, que es un complemento. Who is that man? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros probablemente demos a esa pregunta? He is my father. He is my brother. He is my brother. Okay. He is my brother. Él es... Ah, perdón, aquí me hace falta el my. Un segundo. He is my brother. ¿Sí? Ahí tenemos. Así nosotros podemos ir construyendo diferentes tipos de oraciones. Van a llevar una pequeña actividad. Esta actividad consiste en crear una oración diferente a las que hemos construido nosotros en esta clase y la van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Nos queda clara la actividad que vamos a hacer para practicar? Yes. Perfecto. La pueden presentar después de la clase si gustan, o incluso la pueden presentar para el día de mañana antes de que iniciemos la videoconferencia, para que salgamos de eso, ¿sí? Una oración por cada uno de los WH questions que tenemos aquí. What, who, when, where, how, which, and why. Requisito es que sea en presente simple. ¿Sí? Ese es el requisito. Oraciones en presente simple, haciendo uso de los WH questions. What, who, when, where, how, which, why. Bien, ¿tienen preguntas? Voy a... excuse me, teacher. ¿Sería con la respuesta o solo la pregunta? Van para que sea más interesante, agréguenle una respuesta. ¿Sí?
Okay, thank you. Sí, perfecto. Así practicamos más. Ya, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando hacemos preguntas con WH, están las preguntas que están en simple present con el verbo to be y sí, las preguntas que están en simple present con do y does. Sí. Las ¿cuál es la diferencia? Vale, ambas son en simple present. Lo único, el detalle aquí está que cuando nosotros utilizamos el verbo to be, nosotros hacemos referencia a un complemento de ser o estar, ¿sí? Él, está él caminando, es él un doctor, ¿sí? Hacemos referencia como a diferentes tipos de trabajos, de lugares, de personas, ¿sí? Con el verbo to be. Ahora, cuando nosotros hacemos una oración en presente simple con un verbo diferente al to be, nosotros vamos a necesitar un auxiliar para que esa construcción de esa pregunta tenga un sentido. Esa parte la vamos a trabajar el día de mañana, que son WH questions with the auxiliary do, ¿ok? O las palabras WH de pregunta para el uso del auxiliar do. Si me pregunto una diferencia, así breve, nosotros utilizamos más verbos de acción cuando hacemos uso del verbo auxiliar do. Por ejemplo, si, bueno, voy a utilizar la pizarra para que lo podamos observar. Un segundo. Voy a borrar todo esto. Si yo quiero construir una oración haciendo uso del auxiliar do, voy a tener la siguiente estructura, que es similar a la anterior, lo único que haciendo uso del auxiliar do. What do you do? Okay, what do you do? En español, ¿saben qué significa esta pregunta? What do you do? ¿Qué estás haciendo? Ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Sí? Cuando nosotros preguntamos what do you do, es ¿qué haces? ¿Sí? ¿Qué haces? El do, utilizando la misma estructura anterior, el do, el primer do, sería un auxiliar, ¿sí? Tenemos WH word, auxiliar do, el sujeto y luego el verbo principal, ¿sí? El verbo principal. Ahora bien, a esto nosotros le podemos agregar o no un complemento. Yo puedo extender esta pregunta y puedo decir lo siguiente. What do you do for lo vamos a dejar. What do you do to study? De la siguiente manera. ¿Qué haces para estudiar? ¿Okay? ¿Qué haces para estudiar? Es un complemento que le puedo agregar yo a la oración. What do you do to study? O si quiero seguirle agregando más información, para ser más específico. What do you do to study English? Okay. What do you do to study English in El Salvador? Okay. Y así nosotros le podemos ir agregando más complementos. Díganme. Vi que alguien abrió el micrófono, no sé quién fue. ¿Hola? No, teacher. O sea que esta, cuando ocupamos tú, es como más para acción. Para utilizar diferentes verbos de acción que no podemos utilizar con el verbo to be. Uh-huh. O sea, en el caso del verbo to be, nosotros no necesitamos un verbo auxiliar, pero para el resto de los verbos que no son el verbo to be, aquí nosotros sí necesitamos un auxiliar, en este caso es el do.
teacher. Ok, ya, ya entendí, gracias. Bye. De igual forma, esto lo vamos a extender el día de mañana, así que no se preocupen. Si tienen más preguntas, las resolvemos el día de mañana. Lastimosamente, la hora ya se nos fue y simplemente desarrollamos la actividad que les pedí anteriormente para practicar. Eso es con el objetivo de practicar. Si usted puede completar los ejercicios de la plataforma, háganlo, ¿sí? Y trate de avanzar lo más que pueda durante esta semana. Recuerden que ya estamos prácticamente en la recta final. Nosotros estaríamos terminando el día 22 de la próxima semana. Así que ya es poco tiempo que nos viene quedando. Para ser específico, 5 días más y hemos terminado. ¿De acuerdo? Así que pasen una feliz tarde. No sé si alguien tiene una pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, si no es así, pues pasen una feliz noche, perdón. Una feliz noche y una bendecida semana. Gracias, Ticho. Feliz noche. Gracias, Ticho. Bye. Bye, bye. Sí, dígame, mister. Buenas noches. Ah, buenas noches, mister Bernal.